Bueno, Esta es la nueva forma, metido algún pequeño fallo, creo que es pequeño, de digitación, pero bueno, voy aprendiendo la nueva, bueno, la nueva, la versión ortodoxa de Sarah's Song, de Phil Cunningham, gran acordeonista, gran compositor, gran músico. Yo la aprendí de Willie McCallum en una actuación que tiene, lo podéis ver en YouTube, que se llama Willie McCallum Performance. El título del vídeo. Toca varios temas, pero el primero que toca es Sarah's Song, que es precioso, a mi gusto. Entonces, yo lo aprendí siguiendo los movimientos de los dedos, que me costó mucho, porque a veces se da la vuelta, el que está grabando, pues claro, no lo va siguiendo, entonces no se ve, entonces yo tenía que intuir, me costó mucho, mucho, mucho aprender su forma de tocarlo, ¿no? Que no significa que no siga la partitura, como me ha explicado muy bien el amigo Jesús, que me está ayudando muchísimo. No, sino que él la interpreta a su estilo, la partitura. Son grandes músicos que hacen lo que quieren y tocan lo que quieren. Y siempre lo tocan bien. Entonces, ahora la he tocado de la forma ortodoxa que Jesús me ha enseñado y que además también he visto un tutorial de Neil Clark, que no sabía que lo tenía, porque yo sigo a Neil Clark desde hace 5 años, y no sabía que tenía este tutorial de Sarah's Song, y es exactamente igual la digitación que la de Jesús Potrero, exactamente el tempo, todo exacto. Bueno amigos, Sarah's Song, otra vez más, es un tema recurrente en mí, porque me encanta, y me costó mucho empezar a dar los primeros pasos en él. No sé si hoy lo tocaré con la gaita, pero os puedo asegurar que en estos días de próximo 2021, porque hoy es el último día de 2020, si Dios quiere lo tocaré con la gaita y creo que llegaré a conseguir una interpretación decente. ¡Feliz año a todos!